El alcalde, regidores, funcionarios y trabajadores de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco se sumaron a la campaña Una Sola Fuerza Pasco, entregando 4 toneladas de productos consistentes en agua embotellada, avena, fideos, papel higiénico y otros. Asimismo, la comuna provincial brindó todas las facilidades y logística para la realización de la campaña en la Plaza Daniel Alcides Carrión. De avanzar una reunión y designar por voto mayoritario un día de salario a esta campaña de todos los trabajadores, regidores y alcalde. Por lo tanto, el día de ayer nuestro señor alcalde se había comprometido a dar 3 toneladas de víveres, pero hoy les estamos trayendo 4 toneladas para nuestros hermanos damnificados de toda la costa del Perú y en forma muy especial para el norte y para Lima. Esos hermanos, invitamos a todas las autoridades a imitar el ejemplo que está destinando la Municipalidad Provincial de Pasco, destinando un sueldo, un día de salario a esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias a Miguel Rodríguez también. Señor gerente, antes que se vaya, ¿cuánto Miguelito es el Rodríguez. Sueldo de un trabajador diario? Aproximadamente, si es funcionario, debe ser alrededor de entre 80 soles, 90 soles. Y si es desde todo lado, yo creo que no importa el monto, lo que importa más es la actitud y el tema de la solidaridad de cada uno de los...